Pero tú que has desayunado hoy. ¿Qué, me estás preguntando? No, ¿me estás preguntando por la sentencia? Pues pregúntame por la sentencia que te la cuento, que no hay que andarse con rodeos. Mira, en mi libreta de notas electrónica tengo los datos. Mira, en realidad, ojo con las cosas que se dicen por allí cuando no se tienen los datos o cuando se quiere hacer demagogia barata, que es lo que un grupo de color naranja ha hecho esta semana, y no aporta los datos exactamente como son, al menos no todos. El asunto de las revisiones de precios, que fue una reclamación que hizo el ayuntamiento en su día en otra legislatura, se ganó en el contencioso. El ayuntamiento ganó en el contencioso ese juicio. Igual que en AUTSA, las revisiones de precios ocurridas después de la adjudicación del contrato es cosa tuya, empresa, porque juegas a mercado y a riesgo. Es cosa tuya. Y lo ganamos en AUTSA y lo ganamos en FCC, en contencioso. FCC recurrió. Y ahora el superior lo que hace es dar la razón a FCC. Pero el ayuntamiento sigue sin estar de acuerdo con esa posición. Y lo que vamos a hacer es recurrir al Supremo, en casación. ¿Por qué? Os recuerdo, las revisiones de precios que llegaron el día 25 de junio son del año 2009, esto es muy importante porque a algunos amiguitos de otros grupos se les olvida dar las fechas. Año 2009, este gobierno nace en el 2015, año 2009 por 991.994 euros. En el año, la revisión de precios de los años 2010 y 2011 fueron por 8 millones de euros. Y la revisión de precios de los años 2012 y 2013 fueron por casi 11 millones de euros, porque tengáis el dato exacto, 10.846.000 euros. Esta última es la única que se pagó por orden judicial. Se pagó en ejecución de sentencia, porque sabéis que a veces la sentencia dice páguese, recurres, no se pague, y a veces te obligan a pagarla aunque recurras. Esta es la única que se pagó. Las demás no están pagadas. Todas van a ser recurridas en casación. Todas. Porque consideramos, insisto, que en los pliegos quedaba claro, y así debe ser, que una empresa cuando consigue un contrato público asume unas condiciones y debe asumirlas. Y si luego en el devenir de los tiempos ellos deciden en sus convenios colectivos, en lo que sea, por fortuna para los trabajadores, modificar alguna condición interna, es su asunto. Y no tiene por qué pagarlo el dinero público de todos los habitantes de la ciudad. Vamos a recurrirlas. Y no, no hay intereses. En el recurso de casación recurrimos y no se paga nada. Luego, lo que os quieran contaros, pues es lo que tendrán que explicar. ¿Era eso lo que me preguntabas? No. Hay una sentencia que ya había sido pagada por orden judicial en ejecución provisional de sentencia, que fueron los 10 millones. Eso se pagaron. Todas las demás no. Lo que dijo el consejero Cubero es verdad. No se ha pagado ninguna, excepto esa, que en ejecución provisional de sentencia se pagaron. Pero no significa que están pagados y ya está. Porque en el caso de que ganemos el recurso, han de ser devueltos. ¿Sí? Eso sí, ya lo dijo el consejero. No, dijo que no había pagado ninguna sentencia y esto es una ejecución provisional. Es decir, no hay una sentencia, la pagas y te callas. Es que no es lo mismo, no nos volvamos locas ahora. No, es ejecución provisional. Es decir, el juez mandata en la sentencia que lo pagues hasta que cuando haya sentencia posterior de nuestro recurso de casación y lo ganemos, serán devueltos. No es lo mismo que si hay una sentencia condenatoria y la tienes que pagar. Por ejemplo, los 10 millones de euros que hemos tenido que pagar de sentencias, locuras y barbaridades hechas en la legislatura anterior, que hubo que pagar y hubo que pagar. Es que no se parece en nada a eso. ¿Qué sentencia es? La que os acabo de contar, la del año 2012 y 13. Lo que os acabo de contar, 10.846.000. Cuando llegó la sentencia, es que esa orden, o sea, la sentencia puede decir, la sentencia es esta y dejarlo allí, o exigir ejecución provisional a pesar de tener derecho al recurso. Por eso digo que se pagó, espero no la devuelvan. Porque lo hemos ganado en el contencioso.
Lo ganamos en el caso de AUTSA, acordaos, y lo ganamos en el contencioso con FCC. Y por eso vamos a recurrir, porque no estamos dispuestos a que por devenires de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, ahora el ayuntamiento, el dinero público de todos y de todas, tenga que pagar un dinero que no consideramos que debamos pagar, porque ese es un problema interno de la empresa. La revisión de precios no cuenta en nuestro modo de ver. Y como lo ganamos ya en contencioso, vamos a recurrirlo en casación. Bueno, por eso hay una cosa llamada tribunales y recursos y sentencias, porque uno piensa una cosa y otro piensa otra. Y es la justicia la que tendrá que decidir. ¿Y el recurso de casación es ya el último recurso, por decirlo así? Quiero decir, más allá, la empresa no puede volver a recurrir. El tribunal de la Haya. Bueno, después de casación les quedaría, sí, el tribunal de la Haya les quedaría. Es el último, sí, es el último. ¿Y esto ya daría el tiempo la resolución? ¿Esto, perdona? No dilata nada, tú recurres, bueno, los primeros recursos son del 2010 y ha salido la sentencia, son del 2010 y han salido las sentencias unas tras otras muy pronto. Bueno, podría llegar el año que viene, ¿eh? No sabemos, o cuando sea. Pero eso no es una dilatación, es un recurso, es el ejercicio de un derecho que tenemos en defensa del dinero público de la ciudad. Y el servicio no se ve afectado, por supuesto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, nada que ver. Okay. No. Un cambio de legislación. Ah. No se puede interpretar, pero que esté plasmado o no en el contrato, no se puede interpretar porque está mostrado. Los cambios legislativos afectan a toda norma, municipal, autonómica o nacional, y europea si la legislación es europea, afectan. Y como hay un cambio, hay que aprovecharlo. Entonces, nuestra obligación como gobierno es, obviamente, además de mantener los parques y los jardines limpios en condiciones, etcétera, etcétera, es defender el interés público. Y defender el interés público pasa por recurrir en casación ante el Supremo el hecho de no tener que pagar algo que consideramos que por ley no tenemos que pagar y que ya nos reconoció un juzgado. Y que serían unos cuantos millones de euros de dinero público para una gran empresa cuando hay, de por medio, ya digo, un tribunal que nos dio la razón. Como nos queda el recurso de la casación, lo vamos a utilizar. Entonces, sí que aparece la revisión de precios en el contrato, pero el ayuntamiento entiende que por otras disposiciones legales puede reclamar. Claro. La ley nos avala. La ley nos avala. En nuestra opinión, claro está. Es el ejercicio de un derecho. Si finalmente el Supremo no da razones, ¿cuándo se pueden aumentar los intereses de demora? Perdóname. No voy a dar por hecho que el Supremo no dé la razón al Ayuntamiento y no se sabe eso, porque tiene que ver con los plazos de sentencias. Eso no se sabe. ¿Y tienen noticia de si la empresa piensa actuar judicialmente respecto a los años que quedan desde el 13 o 12 hasta el 18? Es su derecho, ¿no? No que yo sepa, no lo sé. Hombre, la empresa quiere cobrar, por supuesto. Pero sí, ¿sabe que quiere cobrar? Sí. Sabemos que quiere cobrar y le hemos anunciado que vamos a recurrir y ya está. No, pero no me refiero a la sentencia, me refiero a los años posteriores. ¿Se les ha hecho saber que también quiere cobrar la revisión de precios de los años posteriores? Yo eso no lo sé. No ha llegado constancia al ayuntamiento. ¿Los? Es lo que he dicho hace un momento, hace ya unos minutos. A ver, las sentencias son, esta es la decisión del juez o jueza, y a veces dicen, y en ejecución provisional de la sentencia es obligatoria, páguense los 10.846.000 euros. Se pagaron. No creo que dijera eso, os expreso.
o se expresó mal. Se han pagado los 10.846.000 euros porque era ejecución provisional de sentencia y que si ganamos el recurso recuperaremos. ¿Sí? No me sé de memoria esa ley, cariño. Luego te la miramos. Si el responsable del Consejo de Administración de Cocida dijo que se puede, yo repito que se puede. Otra cosa es que este tipo de declaraciones de los grupos municipales, de al menos de tres, no tengan que ver tanto con la normativa como con su deseo de proteger a la gran empresa privada. En nuestro caso tiene que ver con proteger el servicio público. Nosotros queremos cumplir nuestro programa electoral y dijimos en varias ocasiones y escribimos de varias municipalizaciones. Esa depuradora tiene que ser municipal porque está costando casi 10 veces más siendo privada que si fuera pública. Casi 10 veces más. Como ha dicho el consejero Cubero acertadamente en muchas ocasiones, no está trabajando en condiciones. Ya sabéis que hay una larga historia, un largo historial de conflictos y de implicaciones negativas. Sabéis que la plantilla además ha hecho denuncias de eso en muchas ocasiones y nuestra voluntad política es municipalizar, por supuesto, esa depuradora. Tiene que ser pública porque un recurso básico de una ciudad o de un estado o de una comunidad tiene que ser siempre público porque eso mejora la eficiencia, el control y la transparencia. Y en este caso ni te cuento, 10 veces de diferencia. Os queríamos contar otra cosa, si nos permitís. Ajena al gobierno, bueno, ajena a la reunión de gobierno de hoy. Mañana, como sabéis, hay pleno. En la Comisión Extraordinaria de Economía y Cultura del pasado martes, otra vez PP, PSOE y Ciudadanos se confabularon para retirar una votación y así no tener que votar en contra de partidas que suman 12 millones y medio de euros largos que están congeladas desde febrero en las sociedades y los patronatos. Lo sabéis perfectamente. Se escaquearon del voto, retiraron esa votación y no pudieron votar. Mañana hay pleno, va la primera parte de la moción que fue la comisión, que es la declaración de indisponibles de todas esas partidas con el voto del PP, PSOE, Ciudadanos y CHA y el voto en contra de Zaragoza en Común. Pero esta mañana, a las 8:15 de la mañana, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha registrado 64 enmiendas. 64 enmiendas, las 64 hacen referencia a esa moción. ¿De qué manera? En cada una de las partidas congeladas por la oposición para bloquear los casi 13 millones de euros de ejecución presupuestaria aprobada por mayoría en pleno y que en muchas ocasiones hacen referencia a partidas propuestas por CHA, por PSOE e incluso Ciudadanos. Va a ser así. Cuando se tramite en discusión y votación esa moción, declarar indisponible, bla, 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 y que pasen por pleno, en cada una de las 64 partidas hay una moción de Zaragoza en Común que dice, excepto la partida tal, excepto la partida cual, las 64 partidas. ¿Por qué? Porque ya vale descaquearse. ¿No lo entendéis? Ahora os explico. Ya vale descaquearse. Lo que hicieron en la comisión otra vez fue exigirnos que lleváramos a trámite la moción de indisponibilidad que incluía la posibilidad de que el Gobierno pudiera pedir al Pleno declarar disponibles alguna de esas partidas. ¿Sí? Vale. Votaron sí a la moción, declararon todo indisponible, 13 millones de euros en el congelador inútiles que no permiten ejecutar y se negaron a votar porque pidieron la retirada que apoyaron PP, PSOE y Ciudadanos y se abstuvo CHA. Se negaron a votar. Lo que hace el Gobierno mañana en pleno es tramitar la moción, declarar indisponibles todas las partidas, porque es un mandato de comisión, con 64 enmiendas, una referida a cada una de las partidas, con lo cual se tramitará la moción que declara indisponibles todas las partidas de las sociedades y añadimos en nuestra moción, excepto esta partida. Y así una vez por cada una de las 64 partidas. ¿Por qué? Porque hay que dar la cara, hay que mojarse, hay que ser valiente y hay que dejar la demagogia. Mañana, por vez primera, 8 meses después,
todos los grupos tendrán que enfrentarse a votar sí, no o abstención a las partidas. Y la pregunta que hacemos como gobierno es, ¿va a votar el PSOE no a aplicar 60.000 euros que hay en presupuesto para hacer las nuevas gradas del Centro Municipal de Fútbol del Carmen? ¿Va a votar el PSOE o el PP o la CHA o Ciudadanos aplicar los 300.000 euros que están esperando desde febrero para construir los vestuarios del César Lainez, que fue, por cierto, propuesta del PSOE? ¿Va a votar Chunta no a los 25.000 euros para la memoria histórica o los 20.000 para la oficina del Aragonés, que son sus propuestas? ¿Van a votar contra el convenio de Atades de 250.000 euros que lleva esperando desde febrero, a propuesta de CHA, por cierto? ¿Van a votar a aplicar 420.000 euros para el plan de apoyo al comercio local? ¿Van a votar en contra de los 225.000 euros para el proyecto de emprendedores, por ejemplo, o innovación social? ¿O el 1.100.000? ¿Va a votar alguien en contra de aplicar 1.100.000 euros en las obras del Parque Torre Ramona? ¿Va a votar alguien en contra de 100.000 euros para utilizar la figura de Goya en la promoción turística propuesto por Ciudadanos, por cierto? ¿Va a votar alguien en contra de la partida para las becas y los comedores escolares en verano? Entonces, como hasta ahora su política de bloqueo ha sido negar la evidencia de las partidas que están bloqueando, y nuestra obligación como gobierno es sacar adelante, a ser posible, el 100% del presupuesto, hay 64 mociones. Y sí o sí, mañana habrá que votar sí, no o abstención a cada una de las partidas. Y entonces vamos a ver la verdadera cara y el verdadero valor de la posición de los grupos. ¿Va a votar el PP contra un convenio que propusieron con la COE? ¿Y le van a explicar a la COE que lo han impedido? ¿Alguien va a llamar a Atades a explicar que les niegan los 250.000 euros del convenio? ¿Alguien va a explicar a los agentes culturales de Zaragoza que están otorgadas las subvenciones de cultura de este año en unas nuevas bases aprobadas y elaboradas de modo democrático por el Consejo de Cultura de 500.000 de euros y que no podemos pagar porque la partida está bloqueada? Eso vamos a hacer mañana en el Pleno Municipal. ¿Por qué, perdón? Hay que votarlas así. Y luego no. Los grupos no van a tener ninguna posibilidad de forzar a retirar ese punto del día. ¿Van a retirar, votar un convenio con Atades? La propuesta es, la moción, el dictamen que se eleva desde la Comisión de Economía y Cultura es la moción que indispone todas las partidas de las sociedades y los patronatos. Y nosotros hacemos 64 enmiendas, a esa misma moción propuesta, una por cada partida. Entonces, se debatirá como se quiera, pero habrá que votar sí, no o abstención a cada una de las partidas. O sea, que el excepto es para algunas partidas en concreto. Para todas. Sí, sí. ¿Eh? No. Es la misma intención que en la comisión. En la comisión había dos puntos por imperativo procedimental. Una, declarar indisponibles las partidas, y C voto en contra. A ver, acordaos, tú no puedes declarar disponibles partidas que aún no están indisponibles. Entonces, la propuesta es, ¿vale? La declaración de indisponibilidad va tal cual, con una moción por partida, una enmienda por partida, para que tenga que votarse si esa, una vez indisponible, es disponible. ¿Sí? Y entonces que voten sí, no o abstención. Sí a las 64, no a todas, a unas sí y a otras no. Es lo que propuse en la comisión el otro día. Por supuestísimo, votación por cada una de las propuestas, votación por separado por cada una de las partidas, para que cada grupo tenga que levantar la mano diciendo sí, diciendo no o diciendo abstención a cada una de las propuestas. Por eso digo, a ver quién vota en contra del convenio con Atades, del convenio con la COE, de los 500.000 euros para las subvenciones, del FLETA, de los vestuarios, de los comedores infantiles. Porque hasta ahora,
parece que el bloqueo era una cuestión como muy general y no se especificaba y la gente no acaba de entender cuál es el problema. El problema es que se llevan 7 meses negándose a votar las partidas concretas. De este modo habrá que mojarse, dar la cara y ser valientes y decir sí, no o abstención. No, son las mismas. No, fue un error de dato ese, son 64, fue un error. Son 64. Son las mismas. Son las mismas. ¿64 enmiendas a un solo dictamen? De hecho, están registradas. Pues claro que sí. A ver, que no hacemos nada. No, no hacemos nada sin consultar el reglamento, que solo faltaría. Es perfectamente legal y posible. La historia es: el dictamen de la comisión dice declarar indisponibles todas las partidas de las sociedades y patronatos. Y eso se tramita mañana en el Pleno. Y hemos tramitado esta mañana 64 enmiendas. ¿Para qué? Para que cada una de ellas se vea reflejada en la misma propuesta que va mañana. El mismo dictamen, ¿sí? Y entonces la discusión será global, cada uno dirá lo que crea, lo que considere o lo que quiere que debe decir, se lo crea o no, que a veces aquí hay más boca que pensamiento, y obligatoriamente hay que votar sí, no o abstención a cada una de las enmiendas. ¿Por qué? Porque de este modo los grupos tendrán que mojarse y decidir si están a favor o en contra de estas propuestas, de estas partidas incluidas en presupuestos, muchas de ellas, ya digo, propuestas por CHA o por PSOE, alguna incluso por Ciudadanos y pactadas con C. A ver si votan en contra de sí mismos, a ver si votan en contra de los 500.000 para las subvenciones ya concedidas, a ver si votan en contra del FLETA, a ver si votan en contra del convenio con COE o con ATADES. Son ejemplos, pero hay muchos más, ¿eh? El del pequeño comercio. Es que lo que hay bloqueado es todo eso. Es que hay 500.000 bloqueado para apoyar al pequeño comercio. Ellos retiraron, no pudimos votar, ahora lo que hay es una... Porque va ligada a la aprobación del dictamen de la comisión. No se aceptó. En la comisión hicimos lo que nos pidieron que hiciéramos, llevar la moción y luego pedir permiso para desbloquear las bloqueadas. La retiraron para no votar, para no mojarse, para no dar la cara. Bueno, pero si ahora piden retirada de alguna de nuestras mociones, lo que están retirando es declarar la disponibilidad y también retirar la declaración de indisponibilidad de su propia moción. La oposición podría pedir la retirada de 4 mociones, pero estaría retirando la votación de su moción, con lo cual el Pleno no aprobaría la indisponibilidad, su indisponibilidad. Es realmente farragoso, pero es real. Todo esto es real. Sí, allí había 9 expedientes, había 9 expedientes. La votación en comisión se hace como la comisión decide o el presidente propone. Había 9 expedientes, cada uno de los expedientes correspondía a cada una de las sociedades o patronatos. Y podía votarse sí, no o abstención a cada expediente, o sea, sí a todo, no a todo, o yo propuse partida por partida, que sé que algunas las quería y otras no. Y se negaron a votar para no mojarse. Ese es el quid de la cuestión. Este es el verdadero quid de la cuestión. No. Algunos grupos dijeron que se retiraba porque les parecía insuficiente la justificación, cosa que obviamente no era verdad porque tiene el aval de intervención. Y mañana explicaremos otra vez que no nos dejaron hacer en comisión porque es imprescindible disponer de los 500.000 euros de las subvenciones de cultura para poder pagar las subvenciones otorgadas, o porque es imprescindible disponer del 1.100.000 para el parque Torre Ramona si queremos hacer ese parque. Y tendrán que votar sí
no o abstención a esa partida para esa obra. Porque la comisión retiraron y no nos dejaron votar ni explicar cada partida, con la argumentación de que era insuficiente la justificación, cosa que, insisto, no es verdad, porque en algunos casos incluso se hablaba de falta de liquidez, de urgencia de pagos. Una cosa muy importante, los proveedores. ¿Van a permitir PP, PSOE y Ciudadanos que no paguemos a los proveedores que han servido ya durante meses a esta ciudad y que son todos pequeñas empresas o autónomos? Estos a los que se les llena la boca de hablar del autónomo y de la pequeña empresa y al final hacen políticas que defienden a las grandes corporaciones, ¿van a votar en contra de la disponibilidad de partidas para que podamos pagar a los proveedores? Porque es lo que está pasando, ¿eh? Es lo que está pasando, que hay proveedores que no están cobrando. Y como no quisieron debate, no quisieron entrar a cada una de las partidas y no quisieron mojarse, nuestra obligación como gobierno es elevar el dictamen de la comisión, que es lo que hacemos, y además defender el interés público, que es lo que hacemos, y además evidenciar cuáles son las partidas que vamos a poder o no ejecutar si la oposición sigue bloqueando o decide desbloquear, aunque sea parcialmente. Porque, bueno, algunas podrían votarse no, otras sí. Y a ver, ¿sabéis cuáles son? ¿Al? Rastro. Venta ambulante. Sí, y de hecho el proyecto de mercadillo de la Estación del Norte tiene que ver con ese proyecto que alguien llamó Candem, ¿os acordáis? Sí, es compatible perfectamente. En el caso de que fuera allí, es compatible. No está decidido. En el caso de que fuera, ¿eh? Ah, ¿algo más? Gracias. Muchas gracias.